que está complicada y que vamos a tener por lo menos hasta buena parte del año. Entonces, hay que ver cómo se solucionaba. Bueno, ¿cómo se soluciona? ¿Y por qué no? Vendiendo a través de online, ¿no? También hay Exacto. que adecuarse a todo, ¿no? ¿La tenemos a La Miriam? tenemos a Miriam. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Hola, chicos? Miriam. Bueno, ¿cómo no? Hay que adecuarse a las nuevas circunstancias, Miriam, ¿no? Exactamente, hay que aggiornarse al momento que nos toca vivir. Y bueno, estamos aprendiendo todos cómo trabajar de manera online. Algunos ya los venían haciendo desde hace un tiempo, pero bueno, algunos nos estamos adecuando a este momento, ¿no? Tal cual, tal cual. Ya estamos viendo las imágenes del videíto, que una Sí. linda iniciativa de donde cada uno muestra lo que hace y el número de teléfono para que se puedan contactar. Claro. Exactamente. O sea, la primera es una pequeña muestra de los artesanos con una sola foto, con una sola imagen de lo que podés encontrar. Sí. Pero ahora estamos trabajando para armar como un catálogo. Ese Claro. catálogo va a tener como un botón, un link virtual, o sea, como una especie de botón virtual que va a estar en la página de la Municipalidad de Cultura. Y Bien. entonces ahí vos vas a poder abrir y ver más fotos de cada artesano. Ah, está bueno, Bien, porque por bien. ejemplo, estoy necesitando, no sé, Palo Santo. Claro. Claro, Vas a ¿eh? estar. Sí, Constanza tenemos. Painter, que siempre tiene Palo Santo por todos lados, Nos faltan acá en el entramos, canal. te cuento, el canal es entras y es alcohol en gel. Y Palo Y Santo. Palo Santo. ¿Eh? Contra el coronavirus y contra la mala onda. Exactamente, el Palo Santo contra las malas vibras. Claro, sí, está bien. Claro, o sea, por ejemplo, tenemos en la feria, tenemos muchas opciones, tenemos cosas para el hogar, tenemos ropa, tenemos Claro. juguetes para niños, o sea, Sí. tenemos muchísima, una variedad amplia de opciones para todos los gustos. Carteritas de crochet, vemos ahí, Estamos muy viendo. lindas. Sí, Muy lindo, muy lindo. tenemos de todo. Igual ahí faltan más artesanos todavía, entonces la idea es que ahora estamos trabajando todavía para armar las fotos, dejarlas todas bien editadas y que la gente tenga acceso a toda la información. O sea, Claro, cuando claro, claro. entre a este catálogo va a poder ver los Facebook de cada artesano, los que tienen Instagram, cómo se manejan, si hacen envíos. Qué tipo de, si trabajan con tarjetas, si no trabajan. También. Claro. Bien, bueno, ¿y acá cuántos participaron más o menos en este video, Miriam? Y más o menos estaban en 40 artesanos y ahora tenemos otros más que se sumaron. Bastante, Buenísimo. son muchos, ¿no? Los que están en esta situación difícil, paralizados, ¿no? Y claro, porque en realidad en ese video tenemos una parte de la feria, porque en la feria somos dos asociaciones las que Claro, trabajamos. claro. Y los otros han hecho otro tipo de catálogo que también está subido a la página de Cultura, que tienen la foto y el teléfono del artesano. Claro, porque hay varias asociaciones, son tres asociaciones. Sí. La idea, creo que ahora va a venir, que yo estuve hablando ayer, y viene la virtual completa, que es esa la que estaba diciendo Miriam. La Exactamente. virtual Esa completa, donde van a es estar exacto. Todas, todos, todos, todos juntos, todos exactamente. juntos. Bien. Exactamente. Bien, bueno, imagino que estás en comunicación con tus compañeros. ¿Qué es cómo lo están viviendo ellos esta difícil situación, Miriam? Y está complicado porque la Sí. mayoría de los socios nuestros dependen pura y exclusivamente de la feria. O sea, Claro, cuando no hay feria acá en Carlos Paz, porque no se, o sea, acá en Carlos Paz se trabaja por fin de semana largo o temporada. Pero durante el resto del año Córdoba tiene una feria muy grande que es el Paseo de las Artes, si lo conocen. Entonces, sí. todos La los fines zona de esa que. semana mis compañeros van a trabajar Claro, es ahí, más los fantástica que esa zona. recorremos la Argentina, que somos varios. Claro, pero ahora no se puede hacer absolutamente nada. En ningún lugar. Situación complicadísima. Sí, está muy complicado. Bueno, algunos de ellos ya están recibiendo los bolsones alimenticios porque la verdad Sí, tienen lo sé. niños, No queda otra. está difícil. No queda otra. Nosotros desde nuestra asociación lo que estamos haciendo es fomentar el tema de las huertas familiares. También. Estamos tratando de conseguir semillas, lo cual está bastante complicado, Claro, pero sí. bueno, desde la asociación hemos comprado plantines de algunas verduras y Claro. les estamos repartiendo eso. Sí. Es tiempo de adecuarse y utilizar la creatividad para poder zafar de la mejor manera posible. Porque esto es a nivel Exactamente. mundial. No nos imaginábamos esto, Miriam, ni por casualidad. No, yo la verdad es que no me lo No. esperaba. O sea, me imaginaba unos 15 días en casa y después ya trabajando libremente Tal como cual, hacemos todo el tal tiempo. cual, Pero bueno. tal cual.
Bueno, miren, esto también ayuda a aquellos que también me comentabas vos, que por ahí no están tan cancheros con la tecnología, con Ah, internet, ¿no? claro, hay Sí. artesanos que viven un mundo totalmente sin tecnología, es real eso, Está ¿eh? bueno ayudarse entre todos, Sí, Miriam. nosotros nuestra comisión trabaja todos los días de manera online, tenemos una reunión, estamos trabajando en conjunto con todas las asociaciones del país, Claro. se ha creado una mesa de diálogo nacional, se ha hecho llegar un petitorio al presidente que se le entregó el día de ayer, Bien. donde se juntaron más de 15.000 firmas de artesanos. Y bueno, nada, estamos trabajando todos los días. Claro, Somos claro, varios claro. grupos que estamos trabajando para colaborar y paliar esta situación. ¿Tenés idea, Miriam, si tienen, que, claro, los artesanos parece que usan monotributo social, ¿no? La mayoría. La mayoría usa monotributo social, sí. Claro, y algunos pueden pedir esos 10 mil pesos, El IFE, el ¿no? El IFE. ingreso familiar de emergencia. Sí, algunos de parte de nuestra asociación hubo varios que no se los otorgaron, que Ah, fueron rechazados. Así que en ese también estamos viendo qué podemos hacer, porque, a ver, por ejemplo, hay algunas actividades que se van a volver a, capaz sí. que dentro de 14 días, ya, por ejemplo, el tema de las obras, capaz que se vuelve a renovar. Pero en Claro. nuestro caso, que somos Claro. espectáculos, de acá hasta agosto es muy probable que no se pueda hacer nada, ni No, con suerte en agosto. ni con suerte, y sí, yo te Miriam. diría, mira, Miriam, que hasta Sí, fin a de fin de año. año. Sí, Bueno, Miriam. Miriam, te tiro un dato también que es importante a lo mejor para que lo sumen, si lo quieren sumar, esto es solamente de metido que soy nada más. No todo es bueno. Sí, todo, exactamente. Hay una página que ayer estuvimos hablando con unos chicos de Carlos Paz que se llama locasventas.com, ¿no es Sí. cierto? Que no hace falta tener negocio, sino que cualquier persona que quiera vender Su algo, producto, su claro. producto, lo puede subir allí. Está muy bueno. Después suba, fíjate, miran, chequealo y Ahí recomendáselo. te mando Es por WhatsApp. gratuito todo, es todo gratuito. Ajá. Chequealo y mandáselo a todos los artesanos porque es una opción más. Es una Sí. página web que tiene Sí. una plataforma que tiene esta opción de que cada uno se registra, sube y vende lo que Totalmente tiene. gratuito ese Claro, registro. así que, ¿por Ah, qué está no buenísimo. puede servir, amiga, eh? Sí, por supuesto, todo suma. Nosotros lo que queremos hacer ahora es crear una tienda virtual. El tema es que Claro. de pagarle a alguien que la haga Ahí a la está el tema. página Por es el tema. eso te decía yo de esto. Yo conozco del tema, he estado en su momento metido en estas cosas y sé que es Difícil. carísimo, Sí. carísimo, carísimo, porque no es fácil programar una página. No. Programarla, diseñarla es fácil, pero programar para que haga algo en particular no es tan fácil y los programadores obviamente cobran su dinero. Por eso te digo que Sí. te subes, que se sumen a este locasventas.com porque es gratuito, es una iniciativa de unos chicos que la acaban de lanzar y dijeron, ¿saben qué? La vamos a hacer en forma social y está buenísimo. Ayer justamente estábamos hablando de eso. Así Ah, que, buenísimo. Entonces sí. ahora ya voy a entrar y voy a ver así Ahí ya te lo podemos mandé por comunicar. WhatsApp, Ahí te Miriam. mandamos el Ah. contacto por WhatsApp para que todo canal sirve, Sí, Miriam. De alguna manera, obvio. nunca se sabe por dónde puede llegar a venir la compra. Sí, estamos probando de todo, te digo, Es aquí. que Ya sí. no sé por dónde publicar las cosas para Pero por si vender. entendemos, Miriam, Sí, entendemos la es situación y por entendible. eso nosotros nos hicimos eco de esto y queremos contarle a la gente de esta opción también, porque a lo mejor a veces necesitas hacer algún regalito, ¿viste? No sabes dónde, no podés ir a ningún lado. Bueno, acá tenés opciones. Muchos estaban acostumbrados a ir a los A los artesanos, artesanos y yo soy comprabas algo. uno. Y me Sí. encanta lo que venden. Es hermosa la Feria Artesanal de Carlos Paz. Sí, no, y aparte que tenemos de todo, por eso te digo, Tal tenemos cual. cosas para la casa, para vos, para los niños, para todo, para todos los gustos. O sea, no somos como un regional, digamos, que es algo más exclusivo de regalito, de recuerdo, digamos. Claro. Nosotros ya tenemos Claro. cosas para que sean utilitarios, digamos. Exacto. Así que bueno. Bueno, Miriam, Muchas gracias, Miriam, por la gracias por la comunicación. comunicación y bueno, acá estamos para Bueno. difundir lo que quieras difundir. Nosotros, nuestra misión en esto, en Canal 2 de Carlos Paz Televisión, es tratar de darle una mano a todo el mundo, de visualizar a todos, sea un comercio grande, chico, mediano, artesano. Lo que sea, la idea es esa, porque esto de esta vamos a salir únicamente entre todos, amiga. Exactamente. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Por Miriam, favor. Bueno, Hacer que recordemos, todos la gente de sí. Carlos Paz visite nuestra página. Tenemos una Eso. página web que es, Eso. perdón, página web no. Tenemos Facebook, que es la Asociación de Artesanos de Villa Carlos Paz, Bien. que ahí tenemos muchísima más cantidad de fotos. Y Bien. después tenemos un Instagram que es Artesanos de Villa Carlos Paz. Bien, y Perfecto. próximamente la galería virtual, que creo que ya va a Exacto. estar en estos días, ¿eh? En la Porque página estos web días, de la sí. Muni.
Exactamente, Perfecto. exactamente. Muy bien, Bueno, ahí está. muchísimas gracias. Por Gracias, favor. Miriam, que andes muy bien. Ahí Bueno, está. ahí está. Difícil situación. Ay, Sofía, qué Y complicado. bueno, la tecnología, el internet nos está ayudando en esto, ¿no, Es que no Marcelo? nos queda otra salida. Es un nuevo mundo. Es un nuevo mundo y hay que aggiornarse. Y a lo mejor ustedes que están del otro lado tienen ganas de comprar algo, compren también a los O por ahí artesanos. lo frecuentaban, Hay ¿no? cosas muy lindas. Entonces ahí está la opción para volver a Sí, 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 comunicarse con sí, los sí. artesanos y con los Tal pasos. cual, tal cual. Vayan por ese lado y tratemos de darle una mano entre todos. Los que puedan darle una mano a los que menos tienen va a ser importante. Va a ser Así importante. es. Vamos a una nueva pausa, Marce. Hacemos una pausa. Ya venimos. Córdoba, sumamos 38 nuevos.